Muy buenas tardes, bienvenidos un martes más, una semana más, un directo más a la tertulia UR, aquí en Unión Rayo, siempre con ganas de analizar, de hablar, de comentar toda la actualidad rayista, actualidad que bueno, esta semana con el parón no vamos a tener mucho para el próximo partido, pero sí tenemos un partido muy reciente que comentar y vamos a empezar ya comentándolo, pero antes quiero presentar, los conocéis bien, pero dar paso y la bienvenida primero a Isaac Fouto. Isaac, bienvenido. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Pues nada, aquí encantados, ¿eh? Que es que tenemos esta cita pendiente y se ha ido retrasando y digo, mira, el partido del Rayito que fue el domingo, que lo hago, pues mira, 2 días después aquí estamos. Un placer. O sea, que lo prometido es deuda. Un placer tenerte por aquí, Isaac, y aprovechando que estuviste en el estadio, hablaremos bien del partido con Michel Carrilero, Michel segundo, bienvenido también, ¿qué tal? Muchas gracias, buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Con ganas de hablar de este Rayo? Sí, hombre, yo creo que este año es una maravilla poder hablar del Rayo, ¿no? Está haciendo una temporada fantástica, está dando mucho que hablar y creo que es muy interesante lo que está haciendo y es un buen momento, ¿no? para hablar del Rayo. También buen momento para hablar del Rayo y también alguna vez también se puede rajar, ¿no, Dani? Experto rajador. ¿Qué tal, Dani? Bienvenido. Muy bien, buenas tardes. Un gusto estar aquí, madre mía. Vaya elenco hoy aquí, ¿eh? La semana pasada eran más guapos que esta, pero oye. Bueno, no se puede tener todo, ¿eh? Claro, no podemos tener todo. Para compensar, ¿no? Para compensar. A compensar. Vamos a empezar lo primero pues con ese partido. La primera derrota del Rayo en casa esta temporada. La primera derrota en Vallecas. Isaac, ¿cómo se analiza esta primera derrota? Bueno, a mí no me van a volver a dejar entrar en Vallecas, porque es un partido que voy y lo pierden en casa, que además ha sido el primero, o sea que imagínate, ¿no? Para un día que voy y se rompe la buena racha, ¿no? Bueno, algún día se tenía que romper, también es verdad, porque no era normal esos números, ¿no? Del Rayo, pero a mí me pareció una derrota injusta. Yo creo que el Rayo mereció como mínimo el empate, sobre todo por el empuje y por esos minutos finales y por la propuesta, las ocasiones que hubo en esa recta final que prácticamente embotelló al Athletic, que ahí sí que se notó ya que al Athletic a lo mejor le pesaban las piernas del partido de Copa, ¿no? Pero me pareció un poco injusta y no, ya te digo, o sea, ha habido partidos que el Rayo ha tenido menos opciones y los ha ganado, y el del otro día que incluso mereció algo más, pues se fue de vacío, ¿no? Así que bueno, o sea, yo creo que esa es la línea que hay que seguir y vamos, todo el mérito del mundo para Iraola y para jugadores que están haciendo una temporada extraordinaria, ¿no? Que yo creo que este año va a ser una temporada para disfrutar, que el Rayo no va a sufrir. ¿Lo ves igual, Michel, lo de la temporada, no, lo de injusto, ¿no? Esa derrota frente al Athletic el otro día. Bueno, la verdad es que el otro día no pude ver el partido, he visto resúmenes, sí que escuché partes por radio y bueno, yo creo que estoy un poco de acuerdo con lo que dice Isaac, ¿no? Creo que el Rayo está siendo un equipo que está haciendo las cosas muy bien en casa, que está consiguiendo muy buenos resultados a base de jugar bien al fútbol y que el otro día pues quizá lo único que le faltó fue lo que sí que ha conseguido en otros partidos, sobre todo en algunos que se les puso el resultado también en contra, que fue hacer un gol, conseguir el empate y posiblemente hubiera doblegado al Athletic de Bilbao, porque efectivamente en los últimos minutos, por lo que yo he escuchado y por lo que he podido ver, pues al final sí que notó, ¿no? el haber venido de la Supercopa y el cansancio que traía. No consiguió hacer gol, raro en el Rayo este año también, que no consiguió hacer gol porque están haciendo goles muchos de los futbolistas que juegan en la parte de arriba. Y bueno, pues agridulce, porque creo que conseguir muchos puntos en casa y el haber estado tantos partidos sin haber perdido era importantísimo, es vital para un equipo como el Rayo, que en casa no se escapen puntos. Lástima que se hayan escapado estos tres, pero bueno, creo que hay que seguir en la línea en la que se está trabajando durante toda la temporada Y bueno, pues un resultado malo, un borrón, no te puede quitar todo lo bueno que estás haciendo hasta ahora. Dani, primera derrota en Vallecas, pero sí es verdad que en cuanto a sensaciones no son para nada malas. Es que 29, lo que decía Michel, 29 disparos. 29 veces lo intentó el Rayo y no llegó ese gol, ¿no? O sea, intentarlo lo intentaron. Sí, lo que yo vi también es que a lo mejor nos equivocamos. En el primer tiempo no pusimos muchos centros con un tío que hay allí, que es el Íñigo Martínez este, que no hay quien... Ahora mismo yo creo que es el mejor central que hay. O sea, colgar balones con ese tío fue un error. Igual que luego, que oye, que alabar a Iraola, todo lo que tú quieras y mucho más. Pero es cierto que los cambios, cuando tienes a un equipo como el Athletic, que viene bastante quemado, esos cambios no pueden llegar en el minuto 75 del segundo tiempo. Hay que darle refresco a los jugadores. Y haber optado más por el tiro lejano, que teniendo a Bebé igual en el banquillo, no optó por él, que a lo mejor que bueno, que luego lo mismo mata a cuatro gallinas, pero teniendo un tío como él al borde del área, que tiramos 4 o 5 veces, dos Fran, una Isi, otra Isi, haber intentado tirar por ese camino también. Pero es cierto también que habiendo perdido nos quitamos una presión también de tanto eso de que no perder en casa, y a ver si quitándonos esa presión también jugamos un poco más relajaditos. ¿Opinas igual, Michel, esa presión? Bendita presión, ¿no? Yo sí, prefiero, claro. Prefiero no perder en casa nunca y sacar siempre buenos resultados, pero sí que es verdad que al final en una temporada es muy difícil mantener tu estadio sin que nadie te gane, ¿no? Es muy complicado. En algún momento podría llegar, ha llegado ahora. Lo importante es que no nos volvamos locos, ¿no? Y que realmente sigamos en la misma línea en la que estamos, porque creo que es la buena. El Athletic también de Bilbao es un equipo muy parecido al Rayo en cuanto a ritmo de juego y luego es un equipo muy sólido atrás, ¿eh? O sea, a mí me parece de los equipos de primera que más sólidos atrás, que es más difícil hacerle un gol. De hecho, perdieron en el Bernabéu, pero para mí merecieron mucho más ante el Madrid. Y sí que es verdad que yo pensaba que... Es verdad que hizo 6 cambios con respecto al partido de Copa contra el Barça, que yo pensaba que sí iban a notarlo más. Yo creo que lo notaron un poco más en la recta final, cuando ya el Rayo empezó a apretar. Pero sí, bueno, es cierto que podrían haber llegado a lo mejor los cambios antes, que bueno, sí, pero bueno, yo creo que el Rayo al final, yo creo que la sensación con la que se fue la gente de Vallecas era que el equipo lo deja todo en el campo. O sea, el equipo se desgasta, el equipo no da un balón por perdido hasta el final, hasta el último segundo, y yo creo que eso la gente de Vallecas, yo creo que eso lo valora mucho, porque yo he vivido muchos partidos en Vallecas y yo he visto derrotas del Rayo y he visto a la gente salir contenta del campo, porque además es que lo he visto y he visto que los jugadores han quedado y los han aplaudido, y luego sin embargo he visto a lo mejor alguna victoria de esta muy pírrica que tal y que bueno, pues ha ganado pero que tampoco ha jugado muy allá, ¿no? O sea que, y yo creo que la del domingo contra el Athletic es un poco esa, ¿no? Esa sensación de que joder, que el equipo estuvo hasta el final y que hubo muchísima emoción en los últimos minutos. Y mala suerte también, ese punto de mala suerte hay en alguna jugada de rebotes que no te llegan a ti el rebote ese. En segunda jugada, sí. Una pena, pero es que lo que hablamos es que tiene una defensa el Athletic, que lo que te digo es que el primer tiempo fue infranqueable, es que era balones colgados, Falcao el pobre lo intentó, pero es que era imposible, 2 balones para rematar en el área, vamos, donde el punto de penalti, que desde ahí como no tengas, vamos, que hay muchas veces que le mandan melones y los remata, sí. Pero es que fue imposible. Yo os quería preguntar, habláis de esos errores, el gol en contra, ¿os parece un fallo del equipo? ¿Creéis que también es verdad que el Athletic juega, ¿no? Y jugó bien, pero ese gol se podría haber evitado, Dani? A ver, evitar, sí, pero yo creo que también es, a ver, el lateral va a ayudar a Ciss al marcaje y deja libre al otro jugador y remata solo. Que Ciss la despeja y da la mala suerte que le cae al del Athletic, pues sí. Pero para mí son fallos que pueden pasar, no es un fallo claro. Cuando Pathé para mí fue uno de los mejores del partido. O sea, fue increíble el partido que hizo Pathé Ciss el otro día. Para mí fue, vamos, impecable. La verdad que tenemos ahí, entre él y nuestro amigo Óscar, ahí no vamos a tener problemas, yo creo. Es otra cosa de las que os quería preguntar. No estaba Óscar Valentín, pero estuvo Pathé. ¿Tú cómo viste a Ciss, Isaac? Bueno, a mí es que me parece un super fichaje. Yo cuando el Rayo fichó a los dos del Fuenlabrada dije, digo, bueno, el Rayo va a acertar de pleno, porque además son dos jugadores que le van a venir muy, muy bien al equipo. Y yo creo que solventó perfectamente la baja de Óscar Valentín, ¿no? O sea, coincido contigo. Sí que es verdad que en la entrevista después del partido, Santi Comesaña me dijo que él se atribuía al fallo en el gol. Bueno, yo tampoco lo vi así, ¿no? Bueno, también es verdad que podría haber estado ahí un poquito más ajustado el equipo al final. Luego la coge el chaval este, el zurdito de Nico Serrano, que fue el que marcó el gol, que marcó un golazo. Y bueno, pues sí, pues sí que es verdad que algún desajuste, porque es verdad que cuando el Rayo, por ejemplo, es un equipo que ataca con todo y se echa arriba, el centro del campo como que se rompe muchas veces, y las transiciones, por ejemplo, del equipo a la contra, al contrario, son muy rápidas. Pero bueno, yo creo que es verdad que quitando ese gol, al final en el cómputo global del partido, pues el equipo sin duda merece mucho más, ¿no? Yo creo. Tú, Michel, en general te pregunto, la plantilla del Rayo de esta temporada es una muy buena plantilla para un equipo que acaba de ascender, ¿no? Está compitiendo muy bien. Y yo creo que es la mejor plantilla del Rayo Vallecano desde hace muchos años. Está muy compensada, creo que tiene jugadores jóvenes que tienen muchas ganas de hacer cosas importantes en este mundo del fútbol, tiene futbolistas veteranos, pero de los veteranos buenos, ¿no? Que yo llamo de los positivos, de los que ayudan, de los que no quieren ser protagonistas, de los que quieren que los chavales jóvenes mejoren y crezcan a su lado. Y yo creo que esa mezcla de juventud, veteranía, con un entrenador joven también, que creo que les está calando su mensaje y que está consiguiendo llegar a los futbolistas y con una idea de fútbol que creo que le va fenomenal al Rayo, que es muy dinámica, que es de meter mucho ritmo, sobre todo en Vallecas, de no parar el partido, de estar todo el rato en movimiento, de querer, quizá eso que hablaba antes de Isaac, ¿no? De esas transiciones, en muchos momentos de los partidos le viene muy bien al Rayo ese tipo de transiciones, porque al final tiene gente muy rápida arriba, que llega muy rápido al área, en Vallecas eso se nota mucho. Bueno, pues creo que todo ese conjunto de cosas está ayudando a que el Rayo esté haciendo una temporada como la que está haciendo. Es que a mí me está gustando más el Rayo este año que el año pasado en segunda. Sí, totalmente. Me está gustando mucho más, porque el año pasado en segunda, que es verdad que le dimos algunos partidos y tal, le costaba mucho más sacar partidos, por ejemplo, en Vallecas. Es verdad que a lo mejor los rivales pues se te cerraban más, pero a mí este Rayo en primera me está gustando mucho más que en segunda, con jugadores que la mayoría estaban el año pasado en segunda, muchos de ellos estaban el año pasado en segunda, ¿no? Y el caso de Pathé Ciss, por ejemplo, en Teca, o sea, jugadores que también estaban en segunda en el Fuenlabrada, ¿no? Pero es verdad que es un equipo que vamos, que a mí me está gustando mucho más este año, mucho, no sé, hay muchos partidos este año, sobre todo en casa, que los ha sacado con mucha más facilidad y jugando mucho mejor al fútbol que el año pasado en segunda. No hemos dicho que alguna vez que yo creo que es eso, que el que le jueguen de tú a tú y no vayas con el papel de que se te encierren atrás, a Rayo le venía muy mal. Y hoy en día, ahora ya lo que pasa, que ya se están empezando a dar cuenta, le están como entrenando un poquito los partidos y como que nos están viendo un poquito ya las castañas. Y bueno, pero lo que dices tú, que nos quiten lo bailado por ahora y le va muy bien ese juego de que estáis hablando vosotros. No, pero... Vale, 31 puntos son, 31. Sí. ¿Cuántos son? 31, ¿no? Pues fíjate, 31 sí. Puntos, pues nada, y con toda la segunda vuelta todavía por delante, pues a tiro de piedra, ¿no? ¿Quién lo iba a decir, no? En una temporada en la que esperaba sufrir, ¿no? Son números de Europa, 31 puntos en una vuelta son números de jugar en Europa el año que viene. Está claro que es complicado aguantar ese ritmo de puntaje, ¿no? Pero bueno, de momento lo que hablábamos antes, que nos quiten lo bailado, efectivamente, esos puntos ya están ahí, ya no te los va a quitar nadie. Y a partir de ahora a ver qué pasa. Yo me conformo con la salvación. Sí, lo que la salvación. Una liga, todavía hay mucha gente que ya lo da por hecho, pero hay que lucharlo. Pero sobre todo es que la liga está súper bonita, que cualquiera puede ganar a cualquiera. Es que da gusto una liga así, la verdad. Sí, porque no hay mucha diferencia entre los grandes. Los grandes es verdad que no han podido fichar, el Barça está económicamente mal. Yo creo que el Madrid es el único que de aquí a 2-3 años a lo mejor se va a distanciar mucho del resto, porque el Real Madrid a nivel económico sí que sí que es un equipo que está bien y que el año que viene va a fichar jugadores y va a haber a lo mejor más diferencia, pero este año, por ejemplo, es que la liga está súper igualada porque yo creo que el tema económico, el tema del COVID ha igualado mucho. Sí. Lo bueno en clave Rayo es que la sensación que da es que la dinámica es muy positiva y que la línea a seguir es la buena. Y eso pues hace pensar que no va a bajar ese ritmo de puntuación en el que está ahora. Está claro que las segundas vueltas siempre son mucho más complicadas y para los recién ascendidos todavía más, ¿no? Tenemos infinidad de casos de recién ascendidos que en las primeras vueltas sorprenden por esa vivacidad, sorprenden por esa gente nueva que entra en la categoría y que quiere comerse el mundo, y que luego en la segunda vuelta siempre se igualan las cosas, todo el mundo ya te conoce y empiezas a tener que competir por encima a lo mejor de tu nivel, y eso te hace que empieces a perder puntos. Pero de momento yo creo que la línea, la dinámica que tiene el equipo es muy buena. Es muy buena, la verdad, y es cierto todo lo que estáis diciendo, pero lo comentaba antes Isaac, tarde o temprano lo de perder en casa tenía que llegar, y es que ahora vienen rivales como Sevilla, si no me equivoco, Barça, Atlético de Madrid, a Vallecas. Dani, ¿esto le puede hacer que como perder en casa o perder más de un partido en casa le puede meter el miedo en el cuerpo al Rayo? No, yo creo que no. Si perdemos como el otro día, no debería. Yo creo que esta temporada ha habido dos partidos o así que se nos han dado mal, el de Pamplona y el de Wanda, que no hemos competido casi, por así decirlo, pero los demás partidos hemos competido con cualquier equipo, hemos dado la cara. Y aquí en Vallecas, pues lo que yo tengo muchos colegas que están con el pesimismo, ahora bien, también tendremos que ir a los campos de los pequeños que hemos perdido aquí, en Vallecas hay que sudar la camiseta para ganar, y cuidado que estamos. Yo tengo colegas pesimistas, yo no me quiero tirar, pero si competimos, yo voy a estar feliz y sacaremos puntos, seguro. Pero el equipo, ten en cuenta que va a afrontar estos partidos sin presión. O sea, sin una presión de estar en descenso. O sea, tienen un colchón de puntos que le va a permitir jugar contra el Madrid, contra el Atleti en Vallecas, o contra el Sevilla, o contra los grandes que tienen que venir a Vallecas, y alguno va a caer. Es que alguno, ya os digo, que va a caer. Porque otros años del Rayo mata gigantes, que Michel se acordará, pues había grandes que lo pasaban mal en Vallecas, ¿no? Y el Rayo estaba abajo. Y ahora el Rayo va a afrontar esos partidos con una puntuación que le va a hacer que no tenga el cuchillo entre los dientes, ¿no? O la soga en el cuello, en este caso el descenso, ¿no? Y algún partido fuera va a ganar seguramente, porque cuando tú juegas sin esa presión y el de enfrente juega con toda la presión del mundo, y al final pasa lo que pasa, ¿no? Pero vamos, yo creo, estoy convencido que de todo el calendario que le espera en casa, ahora la segunda vuelta de equipos de arriba, algunos ya veréis cómo cae. Bueno, antes de lanzarte la pregunta que te lanza Isaac, Michel, darle las gracias a Portal Betis por esas 10 personas que han venido a ver el directo. Pues nada, que disfrutéis y os leemos cualquier pregunta que tengáis sobre el Rayo Vallecano, pues estaremos encantados de responderla. Y Michel, los partidos que vienen en Vallecas son complicados, pero es lo que dice, ¿no? Que ya la presión de no perder, la presión la tiene que tener incluso el rival, ¿no? Si se juega bien. Que los partidos que vienen en Vallecas son complicados para los rivales que vienen a Vallecas. Eso es lo que creo que tiene que quedar claro. Seguramente ahora ningún equipo que venga a Vallecas vendrá pensando que viene a un campo donde va a ganar fácil, que viene a un campo donde va a ser fácil rascar, o que va a venir a un campo donde van a venir a pasearse y se van a llevar los puntos. Yo creo que ahora mismo todos los equipos, cuando vienen a Vallecas, vienen respetando mucho al rival. Así fue en el caso del Athletic de Bilbao. Y bueno, pues al final, planteando un partido quizá diferente a otros equipos, consiguió llevarse la victoria. Pero ahora mismo yo creo que Vallecas, para cualquier equipo, es complicado. Cualquier equipo, y digo cualquier equipo de los que estáis hablando, de los más grandes. No, yo estoy más en que va a seguir sacando más puntos el Rayo en casa, incluso enfrentándose a grandes, que lo que pueda rascar fuera, que también va a rascar, porque el equipo está funcionando muy bien en casa y un poquito peor fuera, pero está funcionando bien también. Pero yo creo que va a seguir rascando muchos puntos en casa. Hablando de los partidos en casa, uno de los temas que salía este fin de semana, y bueno, que ya había salido alguna vez, es el estado del césped de Vallecas. Aprovecho, Dani, por ejemplo, que estuviste allí, y luego te pregunto a ti, Isaac, está mal, y o sea, está, el césped obviamente está mal, lo decía hasta el propio Comesaña después del partido. Es perjudicial, ¿no?, también para el Rayo tener el césped en sí, no, lo iba a decir, pero yo el campo, tío, estoy ahí a ras de césped y lo que te digo, tampoco lo veo el campo. Michel seguramente haya visto el campo mucho peor, incluso patata. Bastante peor. Pero vamos, yo no lo veo mal. Es cierto que, yo qué sé, no soy Xavi ni nadie entendido en césped, o sea que... Pero yo veo el campo perfecto, o sea, no lo sé, para jugar al fútbol. Yo juego en campos de tierra y... O sea, ¿Sabes cuál es la historia del césped, Dani? Que ¿sabes por qué algún entrenador cuando ha venido ha dicho, lo dijo Pellegrini, creo, si no me equivoco? Sí. ¿Sabéis por qué lo dicen? Porque la mayoría de los campos de la liga ya tienen un césped espectacular. O sea, yo estuve ayer en el campo de la Almería y la verdad es que era una cosa, el del Cádiz el otro día. Entonces, claro, cuando el nivel de césped de la liga es tan elevado, de decir, ostras, esto es una alfombra y esto es una maravilla, pues claro, un césped normal, como el que pueda tener el Rayo, que no, yo coincido contigo, que no es de los peores, pero es normal, porque es verdad que hay una parte del campo en la que se ve más barro, está más... Pues al final dicen, ostras, entonces se quejan. O sea, yo el campo de Vallecas, evidentemente, lo conocí mucho peor que ahora, pero muchísimo peor. Ahora hay unas exigencias por parte de la Liga a los clubes, en todos los aspectos, tanto en iluminación del campo, como en el césped, como en la altura que tiene que tener el césped, el horario de riego, todo eso tienes que comunicarlo a la liga. Y entonces, claro, entonces, claro, cuando tú tienes un nivel de césped, que la mayoría de los clubes ahora tienen el césped este famoso híbrido, que es el césped mezcla natural, mezcla... Entonces, cuando tú ves esos césped, pues claro... Vas a uno que a lo mejor no es tan brillante en este caso y te quejan, ¿no? Pero también coincido que, bueno, no siendo de los mejores, pues chicos, tampoco es una cosa que esté mal, ¿no? No sé si es un problema de superficie, si es un problema de que no... que no le da el sol. Que el balón se pare ni cuando da un bote, no. O que aquí se vaya para allá, o sea, no veo... No, de verdad, no, es verdad, ¿eh? Lo que pasa es que como el nivel del resto de campos es el césped ahora, ya te digo, o sea... Es una cosa, tío, o sea, yo de verdad visito, estoy a pie de campo con la tele y toco todos los céspedes y tal. Estoy hablando de muchos campos de segunda división, no de primera, o sea, ya de primera, imaginaros, pero de segunda división. Y al final, dices, ostras, es que esto es una alfombra. O sea, es que esto es una cosa que dices, ostras, pero ¿cómo puede verde, que ni una calva, ni, ostras, una maravilla, ¿no? Entonces, claro, ves que a lo mejor hay una parte que no está muy allá y, bueno, no está bien. Pero yo coincido contigo, o sea, que es un césped que se puede perfectamente jugar al fútbol y que, de hecho, el Rayo lo ha cambiado ya varias veces y se ha visto y tal. Lo que pasa es que no sé si es un problema de la parte, por ejemplo, de una de las... Que no da el sol. El sol o alguna cosa, sí. Claro. Por ejemplo, el campo del Oviedo también tiene ese problema. El campo del Oviedo hay la mitad del campo que no le da el sol, ¿vale? Con lo cual, cuando hay mucha lluvia, se forma mucho barro. Pero es porque es un campo que a la mitad del campo no le da el sol. Entonces también tiene ese problema. Entonces hay campos que tienen ese problema y que tienen difícil solución en este caso. Que jueguen por la banda contraria, ya está. También, sí. Michel, ¿alguna anécdota con el césped de cuando tú estabas por allí o ahora sí que se te venga a la cabeza? No, yo la verdad es que nunca, no recuerdo así ningún partido ni ninguna época en la que Vallecas estuviera muy mal. Recuerdo otros sitios, otros campos donde hemos ido y bueno, pues era pues eso, terrible jugar al fútbol, césped embarrados, bueno, me he encontrado de todo. Ahora es muy complicado encontrarse tanto en primera como en segunda división campos que no estén muy bien. Yo no sé cómo está el de Vallecas, hace mucho que no lo piso, hace también un tiempo que no lo veo, pero ahora mismo la liga no te permite tener un campo que no tenga un mínimo de condiciones de que esté bien. Entonces, bueno, pues no sé la queja, no entiendo muy bien las quejas. Ya te digo que yo tengo, bueno, he tenido campos en los que no te tenías en pie ni con tacos de 10 centímetros. Antes era otro fútbol totalmente diferente. Bueno, también quería hablar, aprovechando también, Isaac, que estás aquí, hubo varias polémicas en ese partido arbitrales, como por ejemplo se pidió mucho una mano, un penalti, vamos, al Rayo. De Vivian, sí. De Dani Vivian, sí. ¿Cómo la viste tú, esa jugada? Bueno, a ver, yo entiendo que el tema de las manos, o sea, no voy a descubrir nada, que el tema de las manos es muy complejo, que la gente está muy perdida, que... Lo hacemos muy complejo. Muy complejo, muy difícil. Lo hacemos nosotros muy complejo, Isaac. Muy difícil, muy difícil. Y además, cuanto más se tocan las reglas del fútbol, se empeora todo más. Pasa en todo, ¿eh? Cuanto más se tocan las cosas, peor. Al final es mejor dejar las cosas como están y decir, pum, ya... Las manos voluntarias de toda la vida, o las manos estas que van al balón, pum, ya está. Que es la de toda la vida. Ahora ya, que si es posición antinatural, que si no... A ver... a mí esa mano me parece muy clara que no es penalti y explico por qué, porque es una mano que está próxima al cuerpo, o sea, cuando la mano está próxima al cuerpo, a ver, ¿qué pasa? Que ya todas las manos se piden, ¿vale? Todo, ya por propia naturaleza ya, el jugador cuando el balón le da la mano, todas las manos se piden, ¿vale? Porque lo ves en el campo y dices, ¿qué pasa con esta mano? Que esta mano está... cuando la mano está no tiene por qué estar pegada, que eso es otro error que se está cometiendo, porque además en las instrucciones que le dieron a los árbitros es mano pegada o próxima al cuerpo, ¿vale? Una mano próxima al cuerpo es una mano que está abajo, si está abajo aunque no esté pegada, si te da en la mano pues se entiende que está próxima al cuerpo, está en una posición natural. ¿Cuáles son las manos que se están pitando? Pues las manos que están o a la altura del hombro o por encima, ¿vale? Esas son las que entienden que ocupa el jugador más espacio y por tanto el balón no pasaría. La jugada de Vivian, del jugador del Athletic, no me parece penalti precisamente por eso, ¿no? Y además es claro que está muy cerca y el árbitro ve que la mano la tiene abajo, ¿no? Otra cosa es que tú la tengas abajo y hagas un movimiento, pero es que encima el jugador lo que hace es intentar quitarla. Con lo cual, esa polémica me parece que no... No hay polémica. Bueno, sí, bueno, es una jugada polémica, pero sinceramente a nosotros la transmisión no nos pareció penalti por eso, pues porque es una mano que está abajo. Dani, ¿tú viste polémica o viste...? Yo es que la verdad es que no han puesto muchas imágenes después del partido, seguramente ellos sí, pero yo no he visto ninguna. Incluso esa mano a lo mejor le dan en costa primero, luego la demás, pero no, yo no veo, es que esas manos no se pueden pitar. El problema es lo que dice Michel, que es que están pitando... Nosotros creamos esas polémicas, porque el problema es si esta no la pita, pero el partido del otro lado sí lo pita... Así entramos en una polémica continua de que es que ni ellos propios tienen un propio argumento para pitar las manos. Es que ese es el problema, yo creo. Que ellos mismos no siguen unas directrices, Isaac, como tú estás diciendo. A ver, el problema de las manos, es que lo he dicho, o sea, el problema de las manos es que es pura interpretación del árbitro y es cierto que hay, manos que se han pitado, que tú al final cuando pitas una mano también tiene que ser consecuencia de algo. Si la mano corta un disparo a puerta, si la mano corta un pase, si la mano... Vale, pero si es una mano que es en el pico del área y que no tiene ninguna trascendencia, pues a lo mejor no habría que pitarla, ¿no? Pues a lo mejor hay que todavía definir mucho mejor eso, ¿no? Yo creo que cada vez... Es que va a ir a peor, si es que es lo que dices tú. Como sigan definiendo, al final lo que tienen que jugar son mancos al fútbol y ya está. Claro. Yo creo que hay que definir menos. Si ahora mismo nosotros pusiéramos aquí dos imágenes de dos manos diferentes, posiblemente veríamos, o sea, si has jugado un poco al fútbol, si sabes un poco de qué va esto, posiblemente estaríamos todos de acuerdo en cuándo es mano y cuándo no es mano. El problema es que queremos definir todo tanto que le quitamos un poco la posibilidad de decidir a los árbitros, que al final tienen que tener posibilidad de decidir las cosas. Y estamos intentando objetivizar tanto las cosas de algo que es tan subjetivo que yo pienso que nos estamos equivocando. El problema que en vez de pensar que los árbitros se equivocan, igual que se equivocan los entrenadores, igual que se equivocan los jugadores, lo que hacemos es pensar que se están equivocando porque quieren perjudicar a... Eso es. O porque las especulaciones, quieren no sé qué. Eso es. Claro, y al final yo creo que todo es mucho más sencillo. Si todos partimos de la base de que los árbitros se pueden equivocar, como nos equivocamos todos en nuestro trabajo, todo sería mucho más sencillo, porque al final que una mano sea o no sea depende de muchos factores, como está diciendo Fouto. Y todos esos factores los tiene que analizar el árbitro en décimas de segundo. Se puede equivocar, pues claro que se puede equivocar. Pero yo creo que deberíamos dejarle un poquito más de chance a esa posibilidad de equivocarse. Y luego, además, tenemos una herramienta como el VAR, que en momentos en los que el árbitro se puede equivocar, tenemos una herramienta que le puede facilitar el trabajo. Yo creo que sería todo mucho más sencillo. Yo creo que no lo saben utilizar. Hasta ahí yo creo que todavía no saben utilizar bien lo que es el VAR o no, porque volvemos a lo mismo. ¿Por qué en un sitio sí, otro no? Que es, volvemos, él dice la interpretación, si es que es eso. Es que sí. Es interpretación, pero, sí, pero ¿por qué en unos momentos sí es interpretación y en otros no? Es que ahí sí, estamos perdidos, por eso. Sí, Dani, eso, te voy a decir una cosa. Eso cuando no había VAR también ocurría en unos partidos que invitaban una cosa, en otros otra, pero eso al final, cuando veáis que en un partido, muchas veces comparamos jugadas que para mí no estoy de acuerdo, que no son, oye, es que el otro día se pitó una mano que sí tal, y luego no ves la mano iguales. Y dices, no son iguales. Pueden ser similares, ¿vale? Pero no iguales. Sí, ¿no? Pero se no está iguales. Comparando la mano famosa de Militao el año pasado, que cambia el signo de la liga contra el Sevilla con la mano del otro día de tal, y las ves no y dices, no son iguales. Entonces, es verdad que muchas veces se puede ver en un partido que se pita una cosa y en otro otra. Uno de los dos se ha equivocado. Uno de los dos se ha equivocado. Eso está claro, ¿vale? O sea, cuando veáis una jugada similar igual, pitada diferente, es que está claro. O sea, es que uno de los dos se ha equivocado. Dicho esto, el tema de las manos. Yo más o menos lo tengo claro, pero porque yo más o menos, pues suelo ir a todos los seminarios que dan los árbitros, entonces más o menos lo tengo claro. Es verdad que hay algunas manos que son muy difíciles. O sea, que yo las veo y digo, ostras, pero esta está muy separada, pero no está, pero está, pero uff, esta es muy difícil. Esta, pite lo que pite, es que va a dar igual porque se va a montar polémica igualmente. Porque el año pasado, por ejemplo, me acuerdo que hubo una mano de Felipe del Atlético de Madrid que para el árbitro del VAR era penalti, y le llamó a verla, y para Hernández no lo era. Y es verdad que era una mano que estaba así, a mitad de camino, que estaba a medio. Entonces, pero, ahí pero no la ve venir ni nada. Es que salta uno y le da. No sé, lo que dice Michel. Es lo que, el que ha jugado a fútbol o ha visto fútbol o sabe un poquito de fútbol, sabe cuando una mano es intencionada o no es intencionada. Por eso cuando el árbitro fue a verla, pues consideró que no era penalti. Y por eso el árbitro que estaba en el campo es el que decide, ¿no? Porque al final el VAR es una herramienta de ayuda, pero el árbitro que decide siempre es el que está en el campo. Por eso se va a ver la jugada, porque si no iría a ver la jugada. El árbitro del VAR le diría, pita penalti, pita tal, pero se va a ver la jugada precisamente cuando hace interpretación para que el árbitro que está en el campo sea el que tome la decisión y sea el que decida. Mira, por resumir un poco lo que decía, porque decía antes Michel lo que decía, Telemín pone, deberían simplificar los criterios para evitar polémicas porque no hay manera de interpretar. ¿Estáis de acuerdo? Es lo que estáis diciendo, ¿no? Sí, claro. Pero claro, en las interpretaciones es cuando surge el debate, ¿no? Es que la interpretación no se puede igualar. O sea, tú puedes interpretar una cosa viendo algo y yo puedo interpretar otra totalmente diferente. Que sí, es lo que yo comentaba antes, que al final... Pero si pensamos que está equivocándose a favor, o sea que lo está haciendo a posta, no nos gustaría el fútbol a nadie, porque es que sería absurdo lo que estamos... Yo no seguiría el fútbol si viera a un tío que está haciéndolo a posta equivocarse a propósito. Es que a mí no me cabería la cabeza de que de eso pasara. Si no, no me gustaría el fútbol, evidentemente. La jugada de interpretación al final, para eso existe un árbitro. Cuando dos no se ponen de acuerdo, al final decide uno. ¿Y la decisión puede ser errónea? Sí, pues puede ser errónea, puede ser. Pero al final, dos jugadas en las que no nos ponemos de acuerdo, tiene que decidir uno, ¿no? Yo soy contrario a que el VAR entre en jugadas de interpretación. Para mí hemos ido muy rápido. El mundo del fútbol ha querido pasar del blanco al negro en una temporada, y para mí eso ha sido un error. Yo solamente lo usaría para las jugadas objetivas, si es fuera de juego o no, si el balón ha entrado, si está en las jugadas de interpretación, lo siento mucho. Si te comes un gol con la mano, pues te lo has comido y se asume el error y ya está. Pero el VAR, la tecnología o jugadas de interpretación, me parece un error, y creo que el fútbol ha pasado, insisto, de una temporada de no tener nada, de no tener ni la línea de gol, a la temporada siguiente que se rearbitre todo. Y al final, claro, cuando hay un penaltito que nos dice, ostras, que ha habido contactos, que por qué no lo ha pitado, tal, pues todo el mundo entiende que, claro, habiendo VAR, pues se tiene que corregir. Y es que el VAR, desde su esencia, no era para eso, era para jugadas, pues, escandalosas. Sí, y ahora, pues, es verdad... Por ejemplo, el otro día, Isaac, el penalti que le hacen a Hazard, al del Madrid, hay contacto. Entonces, el contacto lo tiene que determinar el árbitro. Si hay contacto, no tiene por qué ir al VAR, porque con el caso de Casimir, es que por eso te digo, tío, en el caso de Casimir, al haber contacto, él interpretó que había contacto y no hay más. Es que no, claro, es que en esa jugada, mira, cuando hay una jugada de área, el árbitro que está en el campo tiene que describir lo que ha visto. Siempre, ¿vale? Si no ha visto nada, pues le dice a la VAR, no he visto nada, ¿vale? Entonces ahí el VAR tiene más maniobra de actuación cuando el árbitro que está en el campo no ha visto nada. ¿Qué pasa cuando el árbitro lo ve en el campo? El árbitro tiene que describir lo que ha visto. Si el árbitro pita penalti de Hazard, tiene que decir por qué ha pitado penalti de Hazard. O sea, solo tiene que decir, le ha tocado con la data no sé qué, le ha derrotado. Entonces, en esa jugada, por ejemplo, el árbitro lo que pita es un empujón. Empuja al jugador del Elche a Hazard, ¿vale? Entonces el VAR considera que es un error manifiesto, porque lo que le está describiendo no es lo que se ve en la imagen. O sea, no hay agarrón. O sea, es verdad que le pone un poco la mano, le pone así la mano, pero no se produce el empujón, mejor dicho, no agarrón, el empujón. No se produce el empujón. Con lo cual, como no se produce el empujón, hay un error manifiesto. ¿Un error manifiesto qué es? Un error manifiesto es que tú pites algo que según la imagen no ha ocurrido. Es como si yo digo, he pitado mano, y le da en vez de la mano la cabeza. Pues eso es un error manifiesto, porque tú has pitado mano y le das la cabeza. Pues ahí te corrige el VAR. Esto igual. Si tú pitas un empujón y no se ha producido, pues es un error manifiesto. Entonces, claro, en ese tipo de jugadas, cuando nos referimos, no, es que ha habido contacto, entonces esto no lo arregla el VAR. Cuando ha habido un agarroncito, cuando ha habido un contacto que ya esté interpretado por el árbitro. O sea, una cosa que es verdad que el futuro del VAR, porque ya en Europa se está aplicando, es que el penalti que futbolísticamente el árbitro que esté viéndolo en el VAR no sea que llame al compañero para verlo. O sea, no mantengan la decisión porque haya un mínimo contacto, ¿vale? Eso, claro, pues porque hay un mínimo contacto, no mantengan la decisión. O sea, si tú viendo la jugada por la tele consideras que tú jamás pitarías penalti en esa jugada, llama al árbitro, ¿vale? Entonces, eso se está aplicando ya a nivel de UEFA, a nivel de Champions, Europa League, en todas las competiciones. De hecho, hubo un partido del Atlético de Madrid con el Liverpool donde hubo contacto y el árbitro fue llamado al VAR y cambió la decisión. Y eso yo creo que también se va a aplicar ya en el resto de federaciones y de ligas, porque efectivamente, claro, el que está viendo por el monitor es un árbitro. Entonces, oye, yo como árbitro estoy viendo eso, ¿pitaría eso? ¿Hasta qué punto es sostenible esa decisión? Porque esta temporada yo recuerdo 2 o 3 penaltis así muy mediáticos, el partido del Barça con el Español tal, que futbolísticamente son jugadas que no son penalti y se ha mantenido la decisión. Porque efectivamente lo que decimos, pues hay un contacto, hay una jugada interpretada por el árbitro, no hay un error manifiesto. Pero es verdad que ese tipo de jugadas yo creo que en un futuro se llegarán a corregir, ¿no? Ahora, dicho esto, yo no hubiera entrado en ninguna jugada. Cuidado con esto también, se nos van los partidos de hora, ¿eh? Cuidado con esto. Claro, por eso. Es que vaya tela. Por eso, claro. Al final, ¿eh? Claro, es que es eso, es que claro, ¿qué queremos? O sea, queremos un VAR que no intervenga, queremos uno que sí, queremos uno que no pare mucho los partidos, queremos uno que solamente en jugadas escandalosas, que no sé, claro, pues por ahí viene toda la historia que estoy contando, que es que hemos ido muy rápido y al ir tan rápido, pues al final pasa lo que pasa. No se puede ir rápido, ¿verdad, Michel? Por aportar algo más, no sé si quieres aportar algo más. No, yo creo que toda herramienta que ayude a que el fútbol sea al final un poquito más justo es bueno. Y quiero decir un poquito más justo porque hay situaciones en las que, bueno, pues como he dicho antes, el árbitro se puede equivocar. Bueno, pues yo posiblemente en mi carrera deportiva habrá habido jugadas o goles que me han anulado sin tener que haberme anulado y habrá habido goles que haya metido que también posiblemente con el con la mano no ha metido ninguno, ¿no? No recuerdo, pero ahora mismo como se ve todo, pues a lo mejor en la acción previa me ha tocado un poquito en el dedo, pues a lo mejor hubo alguno que sí. Hombre, pero de tío de bajar la pelota, alguna ahí... Sí, era de utilizar el cuerpo. El otro día... ¿no? Pero... Te pone el culito aquí eras de aquí, ¿eh? Joder, qué bueno eras ahí en eso. Pero en esas... Sí. Pero en esas situaciones yo creo que el VAR es una maravilla. Es una maravilla. O sea, la posibilidad de en 10 segundos decidir si alguien está en fuera de juego o no, o si ha entrado el balón o no. Eso yo creo que es muy bueno para el mundo del fútbol. Sí que es verdad que en temas, como decía Isaac, en temas de apreciación, de interpretación, pues yo creo que estoy de acuerdo en que debería entrar. No estoy de acuerdo con Isaac en eso. Yo creo que sí que hay que entrar, pero hay que entrar en el momento en el que se ve realmente que hay un error, o sea, cosas flagrantes. Lo que no se puede es, pues eso, estar en que si hay un empujoncito, que si hay un toquecito, que si hay un no sé qué, porque eso es lo que al final desvirtúa todo esto y lo que llena los foros en los que no se mueve el fútbol, los alrededores del fútbol, de es que esto tenía que haber sido, es que esto no tenía que haber sido, es que esto... Y al final nos vamos al salsa rosa del fútbol en vez de al fútbol real, que es lo que a todos nos gusta. Mira, yo el otro día en el partido de la Almería en Lugo, el que se jugó aplazado por el tema del COVID, le anularon a la Almería 2 goles... porque lo metieron con la mano. Pero no es un gol que metas con la mano de esto que digas, uy, la mano de Maradona. No, eran goles que si no le llega a dar el jugador con la mano también hubieran entrado. Claro. Pero claro, sí, como la norma... Mejor, bueno. Sí, o sea, es un remate del central, de Babic, entonces le da, remata de cabeza, pero claro, tiene el brazo así y es verdad que lo marca con la mano. Lo vi. Si no le da con la mano entra, estoy completamente seguro. O sea, además lo dijimos en la retransmisión. Es que yo estoy seguro que los 2 goles, si no les da con la mano, también hubieran entrado. Pero claro, la norma te dice que si marcas un gol con la mano, aunque sea involuntario, aunque sea accidental, te dice que lo anules. Entonces, claro, en ese tipo de situaciones dices, joder, pues esta jugada tampoco es un escándalo, porque además el árbitro no lo ha visto en el campo, nosotros tampoco nos hemos dado cuenta. Y luego es verdad que ves la repetición y dices, ¿y hasta qué punto debería de intervenir? Bueno, pero, de intervenir? Porque, claro, no, pero ahí... Yo iría contra la norma, no contra el VAR. Pero, yo iría contra la norma. Claro, eso es. Pero claro, otra cosa. Este tipo de jugadas, por ejemplo, la mano, se ve muy distinto a si te toca a favor que si te toca en contra. O sea, si eres, por ejemplo, en ese caso, el que mete, o sea, el del equipo que mete el gol con la mano, vas a decir, bueno, no pasa nada. Pero si te lo meten a ti en contra, ahí es otra... Ese es el problema. Ese es el problema del que hablaba yo antes. Claro, ahí está el problema. El que no es objetivo y es un forofo, claro, pues va a ir ahí. Es que está clarísimo. Es lo que dice Michel, si te vas a ver el salsa rosa o... pues bueno, cambian de interpretación según el color que sea. Al final la polémica vende mucho, porque al final yo trabajo en programas donde la polémica al final vende mucho y bueno, y al final... estás viendo jugadas que dices, pero esto aquí que están debatiendo, pero eso es una jugada clarísima. Pero sí, al final es así. Sí. Bueno, y ya por acabar, ya no se acabó el tema de polémica de arbitraje, pero si no estamos aquí una hora entera. Y lo que quiero hablar es de... Bueno, vamos a repasar un poco el mercado de fichajes primero, porque había muchos comentarios sobre la llegada de Laínez. Está ahí, parece que puede ser uno de los jugadores que llega al Rayo Vallecano, Dani. Buen jugador. A mí me encanta ese tío. Vino una vez a jugar a la Copa aquí a Vallecas. Es un espectáculo el chaval ese, ¿eh? Es un espectáculo, lo que pasa que no para jugar en la banda. Yo lo veo más de creador un poquito. Para sustituir a Pozo, un tío... pero vamos, un recambio espectacular. Porque, a ver, que no se tenga que haber ido a Pozo, pero bueno, ya que se ha ido, pues un recambio para él espectacular. Y nos faltarían 2, central y un recambio para Isi. Podría ser, ¿no? Laínez también recambio para Isi, porque en banda puede jugar. Pero es que Isi está ayudando también mucho en defensa. Y no veo yo a Laínez un jugador que pueda aportar mucho en defensa. Creo, Isaac, no sé. Isaac, ¿cómo ves ese fichaje? Pues a mí, bueno, partiendo de la base de que a mí me parece que la plantilla del Rayo no necesita reforzarse, y lo digo claramente, o sea, no necesita reforzarse porque yo creo que más o menos la plantilla del Rayo, yo veo una plantilla más o menos compensada, verdad que en algún puesto, bueno, o si sale algún delantero, pues a lo mejor tendrías que fichar, pero teniendo a Falcao, a Sergi Guardiola... Y algún extremo, bueno, a mí Diego Laínez es un jugador que me gusta, pero parto de la base de que el Rayo, la situación en la que está, no necesita reforzarse. Necesita reforzarse el Cádiz, el Levante, los equipos de abajo, pero el Rayo no. Que surja alguna opción de mercado interesante que tal, vale, perfecto. Pero a día de hoy seamos realistas, o sea, yo creo que el Rayo con lo que tiene tira. O sea, prefiero no gastarme la pasta ahora y a lo mejor gastármela el año que viene. en hacer un buen fichaje el año que viene para dar un salto de calidad. No sé si me explico, pero a día de hoy vosotros veis la plantilla, yo veo una plantilla, o sea, el otro día no está Óscar Valentín, sale Pathé Ciss y lo hace igual de bien, y está también una y está, o sea, yo veo una plantilla del Rayo muy compensada. Hacía mucho tiempo que el Rayo no tenía centrales. Hacía muchísimo tiempo que el Rayo no tenía centrales. El Rayo tenía, el otro día a Sabelilla Catena y a Maras en el banquillo. Que el Rayo... sí, pero, el problema, Isaac, es que cuando Catena no está, se nota. Porque, sí, no, claro, claro. Sí, sí se nota, pero digo que... Central... Sí, se nota, pero por ejemplo que en las últimas temporadas cuando el Rayo encajaba muchos goles y era un equipo que tal, o sea, yo muchas veces decía, vale, puede ser el sistema, puede ser que Paco Gémez vaya muy arriba, puede ser que tal, todo lo que queráis, pero yo, joder, yo en el Rayo no veía centrales, o sea, no veía buenos centrales, yo creo que este año el Rayo los tiene. Y efectivamente, claro, pues cuando no está Catena, es que Catena me parece uno de los mejores centrales de la liga, pero vamos, ya el año pasado en segunda lo demostró, un central además que va muy bien arriba, que va, y es verdad, ¿no? Pero bueno, sí, claro, lo de Laínez a mí es un jugador que me gusta. Ahora, insisto que yo, de verdad, que la plantilla del Rayo tampoco la tocaría mucho porque yo creo que con el objetivo conseguido y con que el equipo más o menos ahora consiga los puntos necesarios para ya estar tranquilo y conseguir la permanencia, yo daría un salto de calidad la temporada que viene. Que la temporada que viene, ya sabéis que cuando se sube de segunda a primera son dos... digamos, incluso la segunda temporada más complicada todavía, sobre todo por los equipos que suban, que entonces, por eso os digo que yo sinceramente sí, no creo que... Si se nos van jugadores hay que ponerle recambio, Isaac. Sí, pero por eso te digo, por eso te decía, digo que si se va un delantero, vale, sí, si sale Andrés Martín, que se habla de que se va al Tenerife, pues eso sí, bueno, pues suplirlo, pero insisto, que el Rayo en la situación en la que está, otras temporadas, y luego por ejemplo el mercado de invierno, ya sabéis que el mercado de invierno tampoco es muy allá, el mercado de invierno es lo que es, jugadores que a lo mejor no juegan en otro equipo, jugadores que no tienen a lo mejor ese ritmo de competición y vienen y son jugadores que vienen a nada, 3-4 meses no más, pero partiendo de esa base, igual que otros años hemos visto en las luces de Vallecas hasta las 12:23:53 tal, ahí fichando a última hora y prácticamente con el agobio de que no entraba el fax y todo este tipo de cosas, pues yo creo que este año el agobio ese no lo hay, porque igual que otras temporadas el Rayo en segunda necesitaba reforzarse para subir a primera, en primera estaba en descenso o por abajo y necesitaba reforzarse, pues este año la cosa está mucho más tranquila. ¿Tú lo ves tranquilo, Michel? ¿Te estás tranquilo con la plantilla? Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que podemos estar tranquilos con lo que hay. Sí que es verdad que bueno, pues las salidas, dependiendo en qué posición, pues hay que suplirla. La baja de Merkelán también, que en teoría iba a ser un futbolista importante, pues también pudo hacer daño, aunque al final, bueno, pues los futbolistas que han entrado lo están haciendo fenomenal. Y sí que es verdad que, bueno, pues esperar a ver si hay algo interesante. Yo creo que este chico puede ser interesante, Diego Laínez puede ser un futbolista interesante, pero nada de nerviosismo, efectivamente, como otros años. Bueno, esperar oportunidades, si sale algo interesante bien, y si no, pues saber que hay una plantilla competitiva y que se puede llegar hasta el final con lo que hay. Es verdad, Dani, que necesidad como tal no hay, pero, por ejemplo, lo que decías tú, la salida de Pozo o el dar descanso, ¿no? A esos jugadores de ataque, Álvaro, Isi, Trejo también, no vendría mal un refuerzo, ¿no? Sí, es que de todas formas con esta gente, macho, ya le está dando pista de que no fichéis a nadie, no fichéis a nadie. Sobre todo para el pobre de Trejo, ¿eh? Sobre todo para el pobre de Óscar Trejo y los dos extremos del Rayo que, bueno, es que Isi, fíjate que parecía que se acababa el mundo cuando se fue en barba, y es que a mí Isi me parece mejor. Al final ha resultado mejor. Menos chulo y crecido, seguro. Pero bueno, en otras cosas. No, hombre, joder, que Adrián Barba es bajo, tío. Es broma. Pero es verdad que cuando se fue al Español y cuando parecía que se acababa el mundo, decíamos. Y luego, fíjate, el Rayo tuvo buen acierto y buen ojo en fichar a Isi. Sí. Y bueno, y a ver cómo se adapta y tal. Pero, y vamos, y rinde igual en primera que en segunda, ¿eh? O sea, porque sí, este año, fíjate, el año de Isi, espectacular. O sea, vamos. Y luego la banda izquierda del Rayo, pues fíjate, con Álvaro y Fran, pues de las mejores bandas izquierdas. Ese es el miedo también, que se están moviendo mucho ahí los laterales y que no vengan a llamar me parece raro también. Me voy a callar, no voy a decir nada, pero lo que decís vosotros, tenemos las posiciones muy bien cubiertas, que no nos toquen más. Yo creo que Andrés era un recambio buenísimo para Isi, porque es un chaval que yo le veo mucho futuro, pero necesitará minutos, que podría haberlos tenido, pero también es cierto lo que hablamos, hay que dar... Está gestionando bien la plantilla, pero hay que dar minutos. No podemos hacernos suicidar ahí de hacer los cambios en el minuto 80, porque les tengo ahí en la banda yo, tío, y ponen unas caricas los pobres, como diciendo, joder, este cabrón no me saca. El Bebé estaba que se estaba comiendo el césped, cuando viendo que estaban nos tirando de fuera del área. Pero que bueno, que luego le sacaron y se tiró toda, se tiró de lateral derecho solo partido, chico. Vete arriba, cabrón. No te quedes allá abajo a recibir. Querías recibir. Vete allí. Pero hay muy poco tiempo. Yo estaba justo al lado del banquillo de Iraola y hubo uno que se pasó, de verdad, te lo digo, desde el gol del Athletic Bilbao, ¡quita Comesaña! ¡Pero quítalo ya! Pero ya no sé qué. Todo el partido así a Iraola, que además lo estaba escuchando porque como los banquillos están tan cerca de la grada, ¡pero quita Comesaña! ¡Pero quítalo ya! Desde la primera parte. Y digo, madre mía, la tunda que le está dando este. Entre... No era, No, pues yo lo tenía a mi izquierda. Pero además es que el tío se levantaba, pero quítalo ya, quítalo ya. Digo, hostia, pobrecillo de Santi Comesaña, digo, coño, ¿qué culpa tendrá? Yo soy de habla de, anda, venga, sube, bájate para acá. Venga, tú, vente para acá, tú diriges y yo me quedo ahí. Venga, yo te iba a decir, comiendo un bocadillo, no que no se puede, pero que hablando de la plantilla, ya que hemos así repasado un poco pues los movimientos de fichaje, voy con el plato fuerte. Michel, ¿ves al Rayo en semis después del partido de Mallorca? En semis de Copa. ¿Por qué no? Porque no, sería muy bonito. Yo tuve la fortuna de jugar unos cuartos de final de Copa del Rey y son partidos espectaculares, son sensaciones que no se viven habitualmente en Liga porque es otra competición, es otra cosa. De aquella también era doble partido y ahora un partido todavía tiene que ser más especial, más emotivo, más... Tiene que ser una pasada. Poder jugarlo aquí en Vallecas y poder pensar en estar entre los 4 mejores equipos de España en esa competición, creo que tiene que ser un aliciente bárbaro para la plantilla y yo creo que se puede pasar perfectamente a semifinales. Es un partido... No, decía que es una oportunidad, lo hablábamos antes, porque el Rayo es un equipo que en la Liga está más o menos aliviado, otra cosa si estuviera en una peor situación, pero ya llegados a este punto, la Copa del Rey es un torneo bonito, ¿no? Es un torneo que... Y encima un rival asequible que te pueda eliminar. Ya está. No, que te puede... A ver, hombre, era mucho peor que te hubiera tocado el Madrid o el Atlético Bilbao o el Betis incluso. Estoy contigo. Pero, joder, el partido en Vallecas con el Mallorca, que además el Mallorca va a estar también mirando más a la parte baja porque perdió el otro día y está ahí un poquito más para abajo. Ostras, yo creo que es una oportunidad muy buena para alcanzar unas semifinales, ¿no? Y poder soñar con hacer algo bonito en la Copa del Rey, ¿no? O sea, yo sí veo una muy buena oportunidad en ese partido para... De hecho, yo creo, vamos, yo estoy convencido que va a venir muy bien el parón porque no hay liga ese fin de semana anterior y yo creo que Iraola va a ir a por todas al torneo de la Copa, ¿eh? O sea, ahí ya... Debería. Sí. No, al Rayo además, Iraola, perdón, le gusta la Copa, ¿no? O sea, lo demostró con el Mirandés y con el Rayo ahora. Lo que dice Isaac, ¿no? No es un torneo al que diga... El que ponga suplentes y tire los partidos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No, para nada. Pero por lo menos tenemos... A ver, yo no diría asequible. Tenemos opciones de pasar pues muy serias. Si no pasáramos sería un batacazo, es la verdad. Pero bueno, que nos faltaría Onésimo ahí, esa vaselina ahí, ese sí que ya sería. O sea, yo me acuerdo de esa promoción, eso fue una promoción a primera, ¿no? Cuando existía la promoción de que jugaban los de primera. Tercero y cuarto de segunda con 17º y 18º de primera. Eso es, el Rayo era de primera y el Mallorca era de segunda, ¿no? Por entonces, creo. Hubo 2 seguidas. Hubo 2 seguidas, eso es, sí. Una que el Rayo se quedó que fue esa de Onésimo, y la siguiente que el Rayo bajó. Que el Rayo bajó, sí, joder. Esa fue impresionante. Arriba, tío, ni vamos. Yo te digo, si no se cayó el campo en esa ocasión... Bueno, si no se cayó con el gol de Tamudo, si no se cayó con el gol de Tamudo, ahí ya, vamos. Lo que pasa es que estaba arriba, tío, y es que temblaba todo, de verdad. O sea, sí. No cuatro obreros, no, toda la gente encima ahí temblando, o sea, fue impresionante. A mí el gol de Tamudo me pilló cuando no, acordaros la polémica esta que hubo, que no nos dejaban entrar en las radios y yo estaba con el inalámbrico y estábamos entre el público. Y efectivamente, o sea, marca Tamudo y yo dije, hostia, pero el estadio, pero vamos, pero parecía un terremoto. Digo, ostras, pero cómo es increíble esto, tío, una sensación. Es fuera de juego. Perdona, y ya cuando dicen en el estudio tal, o sea, es fuera de juego tal, y digo, ostras. Que no lo pite, No. Que no lo pite, que le revientas. Con el célebre Fermín, acordaros, Fermín el del banderín, ¿eh? Fermín el del banderín, que cuando acabó el partido yo que era fuera de juego, se pilló un rebote, madre mía. Joder, tío. Madre mía, pues menos mal que no la pitó. Si no, el hombre no sale de allí, pobrecito mío, ¿eh? Pues fíjate, con VAR se hubiera anulado. Menos mal que no existía el VAR por entonces. Se coge en la tele, y se la lleva. Diría Fermín, aquí no anulo yo este gol, ni vamos, ni de broma, vamos. Joder, tío. Que ya la última pregunta sobre el partido de Copa, y aprovechando que la ha preguntado también Manu... Rayo, portería, o sea, ¿quién ves de portero? Dani, voy contigo, y si no veis raro, Morro. De Dimi. No, lo que es raro es de Dimi, tío. Joder, está malo, ¿eh? Está jodido el hombre. No sé qué líos tienen, ahí hay pasta ya que le está oliendo al señor de allá arriba y yo creo que lo quiere largar. Pero bueno, pues seguirá jugando Luca, porque si Dimi no tenemos muy claro se va a quedar o no se va a quedar, porque Arboleda se ha pirado ya o... No sé qué ha pasado. No sé, está a puntito desde hace un mes y medio. Bueno. A mí me gusta más Dimitrievski que Zidane. Porque no está jugando. ¿Sabéis algo por ahí? Porque no está jugando. Según dijeron el otro día, porque había pasado el COVID, ¿no? No estaba... Joder, pues la dura 3 meses el COVID, pero si el COVID lo pasó al principio... O el COVID o no. Pues o era el COVID o era que no estaba físicamente... O el parón con COVID, si no me acuerdo. O sea, si no, claro, desde el parón con COVID. Pero o que... Durando, ¿eh? O que... pues efectivamente, pues tendrá los pájaros en la cabeza de la oferta esta y a lo mejor no estará muy centrado y tal. Pues no sería una buena noticia para el Rayo, desde luego, ¿eh? Bueno, yo creo que el Rayo se plantea... Ahí ha dicho que o pagan 10 kilos o nada, ¿no? La última noticia que tengo. O una oferta seria, no creo yo que... Y si vienen con... ¿Cuánto dijeron? 3,5. Si vienen con 4 o 5, pues a lo mejor también... Y más cuando ven que está jugando Luca también, o sea, que no... Yo creo que no, pero... ¿eh? Yo creo que cuando un equipo económicamente no tiene nada de problemas para fichar y no... Pues a lo mejor otro equipo sí, pero el Rayo, en ese sentido, en el tema de la negociación, duro, ¿eh? Yo creo que tenemos que comprar algún equipo por Malta, Nueva York, algún sitio, y tenemos que hacer caja. Pero entonces, al final el portero titular es Dimitrievski. Ya, pero es que es raro esto, que sí, que a lo mejor está jodido, pero me huele un poco raro, no sé por qué me da la espina. ¿Tú le ves titularísimo, Michel, a Dimi o te gusta Luca? A mí me gusta más Dimi que Luca. Sí que es verdad que Luca el año pasado, el final de temporada que hizo fue muy bueno. Y bueno, pues tuvo la mala fortuna de empezar este año como empezó. Y Dimitrievski para mí es un grandísimo portero. No sé qué está pasando. La verdad es que yo iba a preguntaros a vosotros si tenéis alguna noticia de por qué no estaba jugando Dimitrievski. Sí que... Me pareció escuchar que estaba con el COVID y tal, y Luca lleva 2 o 3 partidos, los últimos 2 o 3, pero no sé, me parece un poco raro, ¿no? Que apuestes durante toda una vuelta por un portero y que de repente dejes de apostar por él. Bueno, son cosas extrañas que en algún momento nos enteraremos de los porqués. El día 31, sin ir más lejos. Totalmente. Bueno, esperemos que antes. Que ya pues, se nos va yendo la hora. ¿Ya? Sí, ya. Estaría joder, otra, la verdad. ¿Me dices? Llevamos una hora ya. Joder, tengo brazo todavía para un rato más, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Pero has cambiado de brazo, que nos hemos dado cuenta, Michel. No, hombre. He cambiado la posición de la mano nada más. Te vas a parecer a Rafa Nadal, vas a tener un brazo como Popeye y el otro como Olivia. Mira, Copito de Oro nos pone aquí que Dimitrievski dijo que, o sea, Iraola dijo sobre Dimitrievski que tiene mal el isquio, la zona lumbar y no sé para cuánto tiempo. Ah, que está hecho una mierda. Joder, está para retirarse, no me jodas. Hasta el 31, entonces. Claro, va a ser eso. Bueno, si estaba en el banquillo, si está así mal, pues mejor que no esté ni en el banquillo, pero si estás en el banquillo, pues es un poco... Sí, pero tampoco, si Arboleda estaba ya a puntito... Bueno, Arboleda también estuvo en el banquillo. Estaban los dos en el banquillo, sí, estaban los dos, ¿eh? Pero, pues es que sí. Imagínate. O sea, estaban los dos, que uno con el cuerpo mal y el otro ya con la maleta hecha. Pero bueno, yo creo que, mi opinión, no sé si la compartís, al igual que el resto de la plantilla, la portería también este año está muy bien cubierta y no haría falta ni fichajes y salidas, pues casi que tampoco. Sí, pero también es que me sorprendió... Si se te van dos porteros, ¿qué te quedas con uno? Okay. Hombre, claro, no. Pero si no si se va uno, tampoco hace falta... A mí me sorprendió mucho la llegada de Arboleda, teniendo a Dimitrievski, teniendo a Luca, como había acabado el año pasado, teniendo a Morro, que al final, bueno, lo cedes porque no crees que no va a tener muchos minutos, que es un portero joven y que lo que necesita es jugar. No entiendo para qué tantos porteros. No entendí muy bien esa situación. Si pasa algo, subes al portero del filial como se ha hecho toda la vida. Y es el momento que pueden tener una oportunidad esos chavales, es que si no, no van a tener una oportunidad. Que entiendo también que las plantillas ahora en primera división tengan tres porteros profesionales, porque al final, bueno, pues sobre todo en estas dos últimas temporadas, te puedes encontrar con una lesión, con un COVID y tener que andar de cualquier manera. Y a lo mejor te coge un partido importante y tal, y bueno, tener tres porteros no me parece mal, pero ya los tenías. O sea, al final tienes Tienes a Luca, tienes a Dimi, tienes a Morro, ya tienen los tres porteros del primer equipo. Tienes al del filial, efectivamente, también, que en un momento dado puede hacer esa función de tercer portero del primer equipo. No entendí muy bien la llegada de este chico que no le hemos visto casi ni los jueves en los entrenamientos. Yeah. A lo mejor Morro a lo mejor decidió también que necesitaba minutos y quería jugar, pero sabiendo que iba a jugar poco, a lo mejor. Porque ya, a ver, es joven, pero ya tendrá... ¿Cuántos años tiene José ya Morro? Pues tendrá... 20 algo, 22. 21, sí, 21, 22 debe tener. Sobre lo que dices, hace poco en el Alavés creo que fue que debutó un chico en la portería de 16 años porque estaban Pacheco y el resto de porteros así, con COVID, lesionados y tal. Así que tuvo que debutar el chico de 16 años. En estos 2 años... Está claro que hay que tener mucho cuidado y la planificación tiene que ser diferente a la que podía ser antes o a la que pueda ser en años venideros, ¿no? Pero ya te digo que teniendo los tres, que ya los tenías, más el del filial, no sé, me sorprendió la llegada de este chico. Ya sé que sí, Dani, te voy a pedir que me vayas contando qué pasó el Rayo femenino. Sí, el Rayo femenino... no jugó este fin de semana, descansaba, y este domingo juega a las 12 contra el Athletic de Bilbao, allí en Bilbao. El Rayo B jugó este domingo después de mucho tiempo parado por temas de COVID y tal, y ganó 0-2 al Villaviciosa. Juega mañana a las 8 contra el Moratalaz, jugará en la Ciudad Deportiva, y el sábado juega también a las 7:30 contra el Complutense Alcalá. Jugarán Alcalá de Henares. Y luego el Juvenil A perdió este domingo. Ha venido la racha negativa, pero bueno, esperemos que no dure mucho y este fin de semana descansar. No nos habéis dejado tiempo ni para hablar de Rayo B ni nada. Es que, tío, no, pero si queréis, no se puede. Si queréis hacer un apunte, no sé si estáis siguiendo el femenino o el Rayo B o el Juvenil. Esperemos que no. Porque pobrecitas. Isaac. Yo, no sé si... Isaac, dale. Bueno, a ver, las chicas sé que están ahí sufriendo, ¿eh?, con temas extradeportivos y todo eso. Y bueno, yo creo que sí, o sea, un comentario un poco general. Ojalá ya, creo que ya se están firmando las bases para hacer una liga profesional, que se prometió por parte del gobierno, por parte del CSD, y que además yo creo que las chicas lo merecen y que el fútbol femenino tendría ese impulso que yo creo que necesita. Y por supuesto sé que las jugadoras del Rayo no lo están pasando bien esta temporada, con los problemas extradeportivos que ya hemos contado, con la falta de médico y con todo esto. El club se agarra a que como no es un equipo profesional, bueno, yo claro. creo que eso hay que, yo creo que el equipo femenino del Rayo es un equipo que ha dado muchas alegrías al club. Yo creo que debe ser tratado con más cariño. Y bueno, y ojalá tengan suerte las chicas y ganen este domingo, ¿no? Aunque Juan el Lezama habéis dicho, ¿no? Ante el Athletic. Sí, sí. Complicado porque el Athletic es el de jugar con el Athletic, ¿no? Madre mía. ¡Venganza! ¡Venganza! Sí, 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 sí. Y luego el filial del Rayo sí que tampoco lo estoy siguiendo mucho. No sé si está ahí en la parte alta, si está, porque como este año hay tanto guirigay con la tercera ref, que hay varios grupos y este tipo de cosas. Está ahí en la mitad el Rayo B. ¿Y tú estás? Ahí Michel te puede contar más que yo. Sí. ¿A que sí, Michel, eh? Sí, yo lo único que espero y deseo es que la temporada acabe sin más noticias negativas y sin más sobresaltos, que creo que va a ser complicado. Porque, bueno, la situación en la que está ahora mismo, de lo que se ve desde fuera, porque tampoco estoy yo muy involucrado ahora mismo allí, no, bueno, pues, más allá de lo que voy por la ciudad deportiva para entrenar con los veteranos, no estoy, este año no estoy pudiendo ir más, pero lo que se palpa desde fuera, lo que se huele es que no hay nada más que charcos, tanto en el femenino como en la cantera. Lo que antes era una de las canteras posiblemente en las que un espejo en los que todos los clubes se querían mirar, pues ahora ha dejado de ser así, ¿no? Y por eso te digo que yo casi prefiero que no haya noticias, fíjate, ni buenas ni malas, porque al final todo lo que sale es negativo, y que las chicas puedan acabar la temporada de la mejor forma posible, que el juvenil la pueda acabar también de la mejor forma posible, y que los cadetes, los infantiles, los alevines, los benjamines acaben sin sobresaltos, con su ropa y con sus cosas, y que todo vaya de la mejor forma posible. No es lo único que pido. No es una locura de petición tampoco, ¿eh? O sea, ojalá, esperemos que se cumpla. Isaac, ha sido un placer tenerte por aquí. Nada, bueno, el placer ha sido mío y ya está, ya sabéis dónde estamos, y para lo que necesitéis, por aquí estamos. Y nada, que el Rayo se salve, por supuesto, que ya sabéis que tengo mucho cariño al Rayo porque lo hemos cubierto muchísimos años, y al final pues hemos hecho muchos partidos en Vallecas, en todas las categorías, hasta en segunda B, me acuerdo, Michel? Yeah. Los 4 años de segunda B que pasó el Rayo allí. Y bueno, y desde luego que nada, que aquí me tenéis para lo que necesitéis, y que aupa Rayo. Es mutuo, Isaac. Y Michel, dice Isaac salvación, ¿por qué en Europa, no? También, puestos a... Sí. Yo es que soy un poquito más optimista, ¿no? Yo creo que este año se pueden conseguir cosas importantes. La dinámica del equipo invita a ser optimista y bueno, ¿por qué no, no? Salvar la categoría, llegar a esos 44, 45, 46 puntos cuanto antes, y a partir de ahí mirar otras cotas. Ojalá sea el año de la vuelta a Europa del Rayito. Yo hice el Rayo en Europa el año de que le invitaron por el juego limpio con Juan de Ramos. Y, bueno, y me acuerdo nos invitaron por el juego limpio, pero había que quedar octavo, noveno, que creo que quedamos. Sí, claro. Claro, eso es, porque la UEFA invitaba, claro, y luego cada federación, claro, si te invitaban a esa federación, evidentemente el mejor clasificado es el que iba. Claro, en este caso, ¿no? Pero parece que quitas mérito cuando... Me acuerdo que sacamos pocas tarjetas y quedamos muy arriba. Oye, fuimos a jugar a Molde, a Dinamarca, que me acuerdo que marcó el gol Bolo, que además fue mi primera narración en COPE, que no tenía ni idea de narrar, lo hice fatal, ya a partir de ahí ya no narré más. Y luego fuimos a jugar con el Viborg, a un sitio donde, bueno, aquí me parecía una cárcel, o sea, era una cosa increíble, era el estadio era con... como con rejas de estas que había como en la cárcel, tal, que no, bueno, una cosa de verdad que quiera, estábamos súper vigilados porque además cobraban derechos la UEFA por retransmitir el partido y no nos dejaban ni hablar por teléfono, bueno, una cosa de locos, tío. Joder. Y bueno, aquello fue una aventura de verdad tremenda. Y luego fuimos a Moscú a jugar con luego el Girondins y luego ya fue el partido del Alavés. Y joder, fue un año increíble, pero yo este año, de verdad, Europa no, yo creo que permanencia este año. Y luego ya, el año que viene, dar un salto de calidad y que el Rayo haga un equipo mejor y ya el año que viene sí. Porque ya meterte el año que viene a jugar 3 partidos a la semana, eso no me gusta ni un pelo. UEFA y luego Liga ya. Ni un pelo, no me gusta. Con el Madrid, yo Europa este año y el año... no, permanencia este año y Europa el año que viene. Lo firmamos, ¿no, Michel? Hombre, claro que lo firmamos. A priori lo firmamos, pero ya te digo que yo soy muy optimista. Yo creo que este año el Rayo va a seguir dando mucho que hablar y que vamos a hablar mucho y bien y que va a estar muy arriba al final. Es lo que quiero, es lo que deseo, es lo que espero y es lo que la plantilla, la dinámica de la plantilla nos hace pensar. Ha sido un placer tenerte por aquí, Michel. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Y ya sabéis, cuando queráis, aquí estamos. Defendiendo a los veteranos del Rayo. Luego te he preguntado, todo bien, ¿no? Imagino, en los veteranos. Sí, bueno, todo bien. Sí, estamos preparando ahora... Bueno, mayores, ¿no? Mayores, bueno, todavía nos defendemos. La Federación Madrileña ha sacado ahora la Liga de Veteranos y estamos preparándonos para participar. Tú estás igual, ¿eh? O sea, la cara está ni una cana, joder, macho. Alguna cana que tengo por ahí, pero no se me ve. Poquita, joder. Intentamos cuidarnos. Los Michel se cuidan de puta madre, porque joder, te digo. El que está en Girona es igual que cuando jugaba, Es increíble, de verdad. Yo cada vez que le veo digo, pero ¿qué haces? Cada vez estás más joven, tío. Estás para igual, ¿eh? O sea, está igual. Está más fino. No, igual. Sí. Vais a tener que entrenar un Barça o así para ir deteriorando físicamente, como les pasa. A ver si van a dar un equipo ahí grande para veros. Bueno, sí, señor. Dani, un placer haberte tenido aquí también esta semana y nos vemos la semana que viene, a ver, para hablar de ese partido contra el Mallorca. Bueno, no, es justo antes, bueno, pues para analizar la previa del Mallorca. Venga, muy bien, un placer. La verdad que se podría haberse contado alguna anécdota o algo, pero nos hemos quedado sin tiempo. Bueno, otro. Y sabe contar esa ahí, pero Michel también nos tiene que contar ahí entresijos ahí del vestuario y esas cositas. En la próxima. Para la próxima. Bueno, un abrazo a todos y nada, a la gente que ha estado aquí también, muchas gracias. Un saludo. Hasta luego. Un placer, hasta luego.